Claro que sí, Paola y él son, creo que tienen mucho todavía que dar, ¿no? Y aparte esta plática que decían, que todos están diciendo en redes, esta plática pendiente, porque como ahorita nos revelaste, tú ya sabes que ellos ya tuvieron esa plática, ya se dijeron de todo, Ajá. pero muchos de los fans que estamos conociéndolos a través de este reality, decimos, ¿qué es lo que se van a decir? Porque muchos no sabíamos que ellos ya tenían tiempo, pues que, Ajá. o sea, no tenían ni 5 años sin verse. Y porque hasta dijo en uno de los videos que se hizo muy viral, es que yo le debo una disculpa. Entonces yo quiero acercarme a él porque yo le debo una disculpa. Entonces todos estamos esperando qué disculpa o qué es lo que le va a decir. O sea, Sí, decimos pues con qué. esto, es que mira, te platico así rápidamente. A ver, dime. Vimos, nosotros nos presentaron la serie, el documental más bien, porque es un documental, unos días antes del estreno que nos hizo favor Diego Enrique Osorno de presentarnos. Nosotros fuimos a México, mis hijos, Mario y yo, estábamos en Team. Y Paola llegó y llegó sola, no fue con nadie de la familia. Fueron 5 horas, no, como 8 horas, haz de cuenta, como si hubiéramos estado en Vietnam. Fue duro, 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 duro. De pronto tenían que parar la proyección y mis hijos se salían a llorar, el papá iba detrás de ellos. De pronto nos juntábamos todos como familia a estar llore, 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 llore. Y para nosotros fue, no te puedo explicar, o sea, antes y después fue tema de mucha terapia psicológica, mucha terapia en familia, porque yo lloraba, lloraba, lloraba y me decía, Mario, es que ya, es que no me digas ya, yo le decía, es que no lo has superado, no es que no lo hayas superado. Entonces, Mario tiende mucho a invalidar los sentimientos porque no quiere echarse el brinco, ¿no? A lo hondo. Y entonces nosotros era como, oye, espérame, o sea, mi hijo le dijo, no invalides los sentimientos de mi mamá, si mi mamá quiere llorar es porque todavía tiene algo y la confrontación es buena y es válida. ¿Por qué? Porque así nos vamos a conocer y así sabemos qué es lo que tiene uno con el otro. Y entonces Mario es muy así, ya pasó, no, no, no pasó, hay cosas que hay que trabajar. Entonces, cuando nosotros nos uníamos a llorar, pues ella estaba aparte porque no estaba con nadie de la familia con ellos. Entonces mis hijos iban y la abrazaban y le decías, Paola, no, o sea, tuvo mucha contención por parte de nosotros como familia. Pero como se molestó tanto, corte A, porque ella decía, ¿por qué no salió mi familia? ¿Por qué no salió mi mamá? ¿Por qué no hablaron de la lucha de mi mamá? Etcétera. Lo que pasa es que cuando yo estoy haciendo la lucha con él y todo el asunto y que pasaron meses de estar diario, 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 llegó un momento en que agarré mucha fuerza gracias al público y a todo el mundo que lo apoya, que a mí me mandaron callar. Ajá. O sea, a mí me estaban armando un expediente para meterme a la cárcel junto con Mario. O sea, en esto tan fuerte. Y entonces le dijeron al abogado, o la callas o Brenda va para adentro. Y pues me tuve que callar, ¿sabes? O sea, yo tenía un bebé de 1 año y medio y otro niñito de 4. Y entonces era una cosa que yo decía, ¿cómo voy a dejar a mis hijos solos aquí? No, no, no. Y dije yo en la cárcel y no sé qué y tal y tal. Entonces salgo yo y entra el quite de la mamá de Paola a pelearse, a buscar derechos humanos, o sea, un sinfín de cosas que hicimos juntas, marchas, no, sí, etcétera. Pero yo ya no le podía tirar al gobierno porque yo ya estaba a un pelito de poderme ir a la cárcel. Yo estuve lejos de mi casa, escondida durante una semana en lo que salía mi amparo. Ajá. Entonces yo estuve parada. ¿Por qué? Porque era tanto que querían ir hasta por nosotros. Entonces, es eso. Entonces ella se molestó con justa razón y mucho su punto de vista de eso. O sea, que no tomaron en cuenta a su mamá lo que sucedió y que además, pues su mamá lamentablemente perdió la vida por todos los corajes que hizo, por todo lo que vivió, le dio un cáncer terrible. Sí, Y platicó. eso, pues para ella es muy fuerte también. Entonces, de un lado y del otro, entonces nosotros no entendíamos qué habíamos hecho mal con ella. Ajá, si sí, la habíamos contenido, si sí, mis hijos estuvieron abrazándola, sosteniéndola, y de pronto corte A va y habla muy mal de Mario. Entonces mis hijos lógicamente se enojaron. Por eso, ella pide perdón, me pide perdón a mí y le pide perdón a mis hijos, precisamente por lo mismo, ¿no? Entonces es la disculpa que ella siente que tiene, que le debe a mi Exactamente, querido Mayito, por eso dice, necesito hablar con exactamente. él, pero que estemos él y yo solos.
Porque no lo querían hacer como tipo que estuviera Shanique y que estuviera, pues no. Imagínate como público, cuando le pidieron al público que votaran, no, yo votando por Mayito, para que Mayito, somos bien morbosos. Dije Mayito, no, pero yo dije Mayito que la reciben la suite, ¿no? Ajá. Sí. Como público jugaron con nosotros, pero mira, la casa es tan inesperada. Por ejemplo, ayer, ¿qué opinas? Están preguntando aquí en el chat, en el live. ¿Qué opinas de que le bailó Agustín, de que le bailó Cian? ¿Viste eso? A ver, platícanos. Oye, qué cosa. Sí, Ángel, qué ganas de haberle intercambiado el lugar, hombre. ¡Qué fantasía! Oye, y sobre todo que vimos un Mayito que justo no sabíamos que era tan así, tan atrevido, que decía, órale pues, porque hasta se dejaba y levántenme y agárrenme y me quito la camisa. Y, pero o sea, no es alguien que dice. Y ellos tienen tanta confianza con él como para hacerle eso, sí. ¿Verdad? Porque por ejemplo, no se lo hace Narat. Ya no. Mario. Ajá. Sí. Entonces, no, hombre, yo lo vi atacada de la risa. A mí me da algo porque siempre estoy con él de que Mario, esa panza, Mario, baja de peso, Mario. Y le vale. Sí. Él es así. Ajá. ¿Qué tal se aventó de panzazo en la alberca también? No, para vergüenza no gana uno, mana, fíjate. ¿Tú crees que él está contento? ¿Tú cómo crees que él está viviendo el proceso en la semana que lleva, bueno, antes en el hotel y ahora encerrado? Está tratando, creo yo, por lo que yo alcanzo a leer, de poder conectar con todos. Muchos no se lo han permitido porque todos han puesto barreras, sobre todo las mujeres. Ajá, no le han permitido. Si ellas se permitieran platicar con él y escuchar lo que Mario tiene que decir, sería completamente otra cosa. Él está como midiendo el terreno, como conociéndolos, y a mí me dijo, yo no quiero ser el líder porque seguramente me van a odiar, ni quiero estar en la cocina tampoco todo el tiempo porque siempre los que están en cocina terminan odiados, que porque son mandones, que porque son estos. Dijo, yo voy a divertirme, a conocer gente y aparte a explicar y que la gente me conozca a mí. Eso es a lo que fue. ¿Hace cuánto tiempo que recibió la invitación? ¿Desde ustedes estaban preparando para esto? ¿Ustedes lo vieron como una oportunidad muy grande o como una chamba más? Es que ese es el coraje que tienen mis hijos porque Mario nunca se preparó. Mario sabía desde el año pasado, desde yo creo que septiembre, octubre, no sé, del año pasado. Y ellos le decían, papá, esto, mira, prepárate, estudia, las que... Le valió. Oye, papá, mira, deja esto... Le valió. Entonces nunca realmente se preparó para estar en la casa de los famosos. No lleva una técnica, no lleva una estrategia, no habló con nadie. O sea, va muy francote y eso es lo que me preocupa. Sin filtro, ya lo hemos visto hasta con comentarios y no solamente a lo mejor a Shanique, sino a todos. O sea, todos los que se le acercan le preguntan. Él es una de las personas que están dentro de la casa que creo que no preparan lo que van a decir, sino simplemente lo sueltan. Y es lo que a muchos les gusta, pero también adentro de la casa, pues que es otro mundo que no tienen contexto de, pues también les llega como... Mira, yo creo que tienen un prejuicio, porque obviamente pues muchos son amigos de Paul y lo puedo entender. Ajá. Yo creo que tienen un prejuicio acerca de él por también todas las leyendas urbanas